Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva jornada de Entre Surcos y Corrales en este viernes 27 de mayo, último día de la semana, último día de esta semana que ha estado cargada de remates. Ayer el equipo estuvo en azul en el gran remate de Wallace Hermanos. Llegaron a altas horas de la tarde-noche. Por eso todo el material de Wallace Hermanos lo vamos a estar compartiendo con ustedes el próximo día lunes. Hoy vamos a acercarles a ustedes los valores que se consiguieron en el remate de la cooperativa de Darregueira el día 23, y también lo que pasó con el remate por internet de Madelán. Y también tenemos un programa con muchas notas, mucha información que viene quedando en nuestra mesa de trabajo. Siempre se le da prioridad a los remates y por ahí nos van quedando notas informativas que tenemos para compartir con ustedes. La vamos a compartir en el día de hoy. Hoy también una jornada con muchos remates para el equipo de Entre Surcos y Corrales. En Benito Juárez, Alza Unzué y compañía. En Bernasconi, Néstor Hugo Fuentes. En Bransen, Jáuregui Lorda con más de 4.000 animales. Doble jornada hoy para Néstor Hugo Fuentes, que como le decíamos tiene remate en Bernasconi y en General Hacha. También hoy remate de Martín de Alonso en Guanguelén, remate de Alfredo S. Mondino en Olavarría, remate de Urcade, Alberi y compañía en Rauch, y hoy también el gran remate televisado de Colombo y Magliano con 11.500 animales. Y le recuerdo que el remate que estaba programado para aquí en Tandil de Martín Gelalor ha sido suspendido hasta nueva fecha. Le reitero, el remate de Martín Gelalor ha sido suspendido hasta nueva fecha. También hoy remate en Carué de Ganadera Saliqueló, remate en Castelli de San Valiente Bullrich. Pero en un ratito vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo que tenemos en materia de remates cuando veamos la cartelera de remates. Ahora vamos a compartir con ustedes lo que sucedió en el remate de la cooperativa de Darregueira, Espartillar, Puan y Pigüé, 1.284 animales. Agradecemos a nuestro colega y amigo Carlos Bodanza que nos brindó esta información para compartirla en nuestro sitio web y hoy poder compartirla en valores, en placas, como estamos viendo en pantalla con todos ustedes. Martillo de Adolfo Consetti, plazos de 30 y 45 días, 1.284 animales. Remate de la cooperativa de Darregueira, Espartillar, Puan y Pigüé, que se concretó el pasado lunes 23 de mayo. Los valores, las vacas gordas, 90 animales entre 17,10 y 26 pesos con 60, promediando 19,91. La manufactura y conserva, 343 animales que se comercializaron entre 5 y 17 pesos, con un valor promedio de 11 pesos con 74. Los toros, 50 animales, máximo de 20 con 10, mínimo de 12, valor promedio 17 con 87. Los novillos, 88 animales entre 22 con 90 y 28 pesos con 90, promediando 26 pesos con 49. Las vaquillonas, 96 animales entre 23 con 80 y 33 con 10, promediando 29 pesos con 31. 667 el total de gordo. Pasamos a la placa con los valores de los machos de invernada. Los terneros de menos de 160 kilos, 86 animales entre 32 y 35,72, promediando 33,53. Los de 160 y hasta 180, 26 animales que se colocaron entre 32,10 y 34,05, promediando 32,98. Los terneros de 180 y hasta 200, 40 animales. 30,71 de mínimo, 32,84 como tope máximo, 31,95 el valor promedio. Los terneros de 200 y hasta 230 kilos, 142 animales, 29,32 de mínimo, 32,22 de máximo, 31,33 el valor promedio. Los terneros de 230 y hasta 260, 42 animales. Con un piso de 27,99, un tope máximo de 30,33, promediando 28,93. Por último, para finalizar con los machos, los novillitos de 260 y hasta 300 kilos, 6 animales entre 25,86 y 26,91, promediando 26,38. 342 machos que salieron a la venta bajo el martillo de Adolfo Consetti, que remate
que también tuvo la venta de hembras de invernada, las terneras más livianas de menos de 150 kilos, 52 animales, máximo de 34,93, mínimo de 32,59, promedio de 33,98, las terneras de 150 y hasta 170, 16 animales entre 30 y 32,52, promediando 31,48, las de 170 y hasta 190, 49 animales entre 30,90 y 32,35, promediando 31,72. Las terneras de 190 y hasta 210, 38 animales entre 31,13 y 31,80, promediando 31,47. Las vaquillonas de 210 hasta 250, 40 animales máximo de 30,76, mínimo de 27,73, promedio 28,40 pesos. Por último, las vaquillonas más pesadas, de más de 290 kilos, 12 animales que se colocaron a 26,08 pesos. 207 el total de hembras, también había vientres, vaquillonas con garantía de preñez, 7 animales a 12,000 pesos. La vaca con garantía de preñez nueva, 34 animales que se colocaron a 14,500 pesos. La vaca con garantía de preñez usada, 9 que se comercializaron a 10,000. Y por último, la vaca usada con cría, 18 animales que se colocaron entre 6,500 y 8,120 pesos, promediando 7,310 pesos, lo que pisa el total de vientres, 68 animales, para hacer un total, como le decíamos, de 1,284 animales, martillo de Adolfo Consetti, plazos de 30 y 45 días, remate que se realizó en Pigüé el pasado lunes 23, como le decíamos, remate de la cooperativa de Darragueira, Espartillar, Puan y Pigüé. Este remate, como dijimos al principio, se lo tenemos que agradecer a nuestro amigo y colega Carlos Bodanza, que nos facilitó todos los precios, las cantidades y los promedios para que podamos compartirlos con ustedes en nuestro sitio web y hoy aquí en el programa mostrárselo en placas con las cantidades, los valores máximos, mínimos y promedios. Ahora vamos a hacer la primera pausa comercial en este programa de viernes. Le reitero que el remate de Martín Gelalor en Tandil, que estaba programado para hoy, ha sido suspendido hasta nueva fecha. Los remates para hoy en Rauch, Urcade, remate televisado de Colombo y Magliano en Quimilí, en Olavarría, Mondino, en Guangelén, Martín y Alonso, en General H y Bernasconi, Néstor Hugo Fuentes, en Brance, en Jauregui, Lorda y en Benito Juárez, Álzaga, Unzué y compañía. Hacemos la primera pausa comercial y continuamos con más Entre Surcos y Corrales. La consignataria que buscás. Encontrala antes de que cante. Martín y Alonso SRL en Guangelén, viernes 27 de mayo a las 14:30 horas. 1.700 vacunos entrando, 900 gordo, 800 de invernada y cría. Destacamos 350 terneros, 350 terneras, 65 vacas preñadas y 35 vacas vacías para invernar. Informes 02933-43-2236. Campo Amor Hermanos. Más de medio siglo brindando servicios agropecuarios desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Campo Amor Hermanos. Renovados como nunca. Comprometidos como siempre. www.campoamor.com.ar. Toda la información que usted necesita para realizar su mejor negocio, encuéntrela en www.entresurcosycorrales.com. La más completa y actualizada cartelera de remates, ferias y de cabañas. Resultados de remates al instante con información precisa y confiable. Máximos, mínimos y promedios por categorías. Fotos y videos de los protagonistas. Además, encuentre los promedios por día, mes y de toda la campaña de todos los remates, ferias y de cabañas, con cobertura de un equipo comprometido. No busque más. Todos los datos que usted necesita están en www.entresurcosycorrales.com. Thank you.
Angus Argentina. Originada en las praderas naturales de Las Pampas y cuidada con la experiencia y talento de nuestros ganaderos. La producción de carne vacuna en la Argentina es de más de 3,2 millones de toneladas al año, siendo actualmente el cuarto productor mundial. Angus es la raza líder. Más de la mitad del rodeo vacuno argentino es Angus puro y aún mayor es su participación si consideramos sus cruzas. La raza Angus no solo se destaca en las principales exposiciones ganaderas de la Argentina, sino también en las mesas. Por eso hoy, Carne Angus Argentina es la principal protagonista del menú de los principales restaurantes del mundo. El programa Carne Angus Argentina busca garantizar al consumidor el origen, la calidad y la trazabilidad del producto desde el corral hasta la caja, asegurándole que proviene de animales Angus que han cumplido exigentes especificaciones en materia de conformación carnicera, tipificación de res, cobertura de grasa y marmoleado, y que han pasado los controles más estrictos de selección. La selección comienza en el campo, donde nuestros expertos eligen los mejores reproductores Angus que servirán para producir los futuros novillos certificados. Para conseguir la certificación, los rodeos Angus deben superar una estricta selección y aprobar 7 parámetros de calidad. Luego, los experimentados inspectores de la Asociación Argentina de Angus otorgan la certificación final. Una vez recibidas las tropas de novillos, nuestros inspectores seleccionan corral por corral los mejores ejemplares en las plantas habilitadas por la Asociación Argentina de Angus. Solamente aquellas plantas frigoríficas aprobadas por la Asociación Argentina de Angus pueden ofrecer al mercado un producto certificado como superior. En cada uno de los cortes y productos, controlamos la trazabilidad e integridad para asegurar que llegue a los clientes un producto de inigualable calidad cárnica. Carne Angus de Argentina, certificada por la Asociación Argentina de Angus, para usted. Muy bien, continuamos con más Entre Surcos y Corales. Vamos a empezar a compartir las notas que tenemos, varias notas que vienen quedando en nuestra mesa de trabajo, notas informativas. En este caso vamos a escuchar la palabra de Jorge Torelli, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Argentina tuvo una exitosa participación en Shanghái en una degustación de carne y ronda de negocios con una alta concurrencia de gente que promete muchos negocios en este país. Esa es la primera de las notas que tenemos. La segunda es, vamos a escuchar la palabra de Pablo Laudín, administrador de establecimiento Las Lomitas. El productor cordobés cuenta en primera persona los avatares de la producción ganadera y se muestra optimista acerca del futuro para este sector. Los escuchamos. Bueno, el IPCBA estuvo en la Feria Asial de Shanghái, como viene haciéndolo en los últimos años. La verdad que tuvimos una concurrencia numerosa de empresas, 25 empresas, que tenían su box cada una para atender con una traductora, y después teníamos un sector de degustación que fue muy concurrido también. Estábamos en el stand de carnes junto con australianos, norteamericanos, brasileros, uruguayos,
que todos habían puesto en funcionamiento, y hindúes habían puesto en funcionamiento su creatividad inventiva a ver cómo captaban clientes, y en realidad yo creo que fue tan sorprendente la marea humana que hubo que se llevó por delante cualquier planteo de creatividad, digamos. Así pusiéramos una mesita con una silla replegable, igual sí íbamos a tener gran afluencia. La verdad es que las carnes argentinas fueron muy solicitadas, estuvo muy bueno. Por ejemplo, una señora de una empresa que estaba allí, tuvo en 8 horas del primer día 120 contactos, más de 10 contactos por hora, con lo cual claramente está, lo único que pudo hacer es tomarle los datos y charlar a ver qué era lo que tenía necesario, pero bueno, no es cuestión de hacer contactos, sino que la magnitud de la cantidad de contactos lleva a pensar que la feria fue exitosa, porque de allí quedarán 3, 4 o 5 clientes fuertes, que ya es un capital invaluable para las empresas. Tuvimos la visita aparte de el embajador nuevo en Beijing, el embajador Diego Aguilar, que antes fue embajador en Estados Unidos, que es una persona muy propositiva, con muchas ideas para desarrollar el comercio de carnes con China. Nos acompañaron también el secretario de Agricultura, Ricardo Negri, y el presidente del SENASA, Jorge Dillon, que fueron a hacer una gestión que sino según lo que ellos expresaron, fue exitosa y resolvió una situación que se había presentado, pero que fue ampliamente explicada por ellos a través, previamente haber hecho una investigación el SENASA, que llevó adelante una base técnica para demostrar de que la situación se podía resolver rápidamente. Así fue, y bueno, muchísima gente, muchísima asistencia, fue el pabellón más concurrido de toda la feria, y yo creo que, bueno, las empresas están todas muy contentas, y bueno, la idea es ver el año que viene cuántas empresas, y yo no sé, lo tenemos que charlar en el instituto, en la Comisión de Promoción de Carnes, y después proponérselo al Consejo, pero ya si al Shanghai tiene una magnitud tan grande que deberíamos pensar en tomar más espacio, porque realmente nos quedamos chicos este año. El mercado chino es tan grande que no lo podemos dimensionar en cuanto a volumen, o sea, ellos son capaces de absorber toda la carne que le podamos ofrecer, los valores no son malos, solamente sobre algunos productos, por supuesto. China es un mercado más, lo cual es como el mercado interno o como los mercados de Europa, son unos mercados más, y lo que tenemos que utilizarlo es en su poder de integración para poder obtener el mejor valor, que en definitiva genere un poder de compra por parte de los frigoríficos para volcarlo sobre la cadena y que ese dinero se derrame, en definitiva, toda la cadena y se produzca el ansiado crecimiento o puesta en marcha del crecimiento de la ganadería en la Argentina. Este es un campo son 2.100 hectáreas. Hay 1.800 implantadas con Gatton. Llevamos 16 años, pero en los campos nunca terminas de armarlos, nunca terminas, menos con las crisis que hemos tenido. Debe haber unos 14 potreros. Fundamentalmente el fin del campo es dedicarnos a la cría. Así que para hacer cría empezamos con razas que se adapten a la zona. Por eso elegimos Brangus, y originalmente compramos 200 y pico de terneras Brangus. Después empezamos a hacer un seguimiento de toros, buscar siempre la sanidad, y se había organizado originalmente para hacer, estaba todo armado para hacer inseminación y todo, pero la inseminación es para mejorar genética, entonces optamos en el camino de comprar directamente genética. Buenas vaquillonas en sanidad y en calidad, y lo mismo con los toros. Y bueno, así fuimos caminando hasta que con las crisis y le llegamos a armar un plantel de 500 vientres. En ese momento creemos que fue un pico, lo máximo que podíamos hacer, porque el registro de lluvia era menor, así que con lo justo dábamos la vuelta al año. Tuvimos la crisis de seca y casi lo tuvimos que vaciar al campo, llevar la hacienda, salvamos 150 vacas a pasto en otro campo, y el resto de los que se vendieron los vientres, compramos terneros, hicimos en guardia corral hasta que pasara, a ver hasta cuándo aguantaba la seca. En unos meses que estuvimos en engorde volvieron las lluvias, y volvieron con todo, fue donde hubo problemas de inundaciones en la zona, en la provincia, y eso hizo que, bueno,
salváramos las 150 vacas y el campo empezó a recuperarse. Salvamos 150 vaquillonas del feedlot que pasaron de nuevo a ser futuros vientres. Yo creo que es el desafío que debe tener todo productor, porque explicaba recién de que es una zona de diciembre y enero, el sol acá quema todo y si no hay sombra no queda nada. El agua, el animal sin agua no vive y el pasto sin agua no vive. Y la sombra la produce el árbol, así que esa es parte de las tres patas. Es lo ideal que uno podría tener, pero hay campos de que no se puede porque no hay árboles, pero la mayoría ese es el logro que quiere hacer y es donde Córdoba Ambiente nos controla por el tema de la cantidad de árboles, que no tocar los árboles y hacer reservas. Nosotros porque estamos más o menos en condiciones, pero el pequeño productor no puede hacer eso y desgraciadamente está sucediendo de que los productores grandes se comen a los chicos y desaparecen, vuelven a la ciudad y no pueden. Y el mediano productor que se está queriendo salvar, peleando contra la Agencia Córdoba Ambiente que los tiene a mal traer con el tema del control del Renoval. Los planes muy optimistas por las políticas que se nos vienen, por el cambio de gobierno, el gobierno este que tiene todas las pilas para apoyar a la producción. Mundialmente sabemos de que la demanda de carne va a ser importante y hay que estar preparados para producir, y así que el lema nuestro es seguir produciendo más cantidad y mejor calidad de terneros. Muy bien, ahí compartíamos con ustedes los interesantes conceptos de tanto de Jorge Torelli como de Pablo Laudín. Ahora realizamos la segunda pausa comercial y continuamos con más Entre Surcos y Corales. Este, jamás. Todos tus otros animales, podés venderlos por internet. Taum, venta de 0 kilómetros y usados. Taum cuenta con toda la línea de repuestos que su vehículo necesita. El sector de service y taller mecánico está equipado con la última tecnología. Taum, concesionario oficial Chevrolet Suzuki, colectora Norte y Maserati. Toda la información que usted necesita para realizar su mejor negocio, encuéntrela en www.entresurcosycorrales.com, la más completa y actualizada cartelera de remates, ferias y de cabañas. Resultados de remates al instante con información precisa y confiable. Máximos, mínimos y promedios por categorías. Fotos y videos de los protagonistas. Además, encuentre los promedios por día, mes y de toda la campaña de todos los remates, ferias y de cabañas, con cobertura de un equipo comprometido. No busque más. Todos los datos que usted necesita están en www.entresurcosycorrales.com. Angus, la raza líder de la Argentina. Excelente producción de carne, sobresaliente fertilidad, facilidad de parto y aptitud materna, gran precocidad sexual y productiva, alta capacidad de crecimiento, excelente rendimiento al gancho con carne de insuperable calidad. Usted puede ser parte de este liderazgo. Usted cuida lo que tiene porque sabe que es la única manera de crecer. Logra anualmente un buen rendimiento de carne por hectárea. Pero usted puede obtener más. Más carne, más calidad, más ingresos, más beneficios.
Y lograrlo es muy simple, ingresando a los programas de mejoramiento genético de la Asociación Argentina de Angus, puro controlado y madre Angus seleccionada. Estos programas de mejoramiento genético están destinados a todos los criadores de Hacienda Angus con el objetivo de ofrecer un servicio de selección, identificación y registro de la hacienda con características definidas del mejor Angus. Programa Más, Madre Angus Seleccionada. El programa Madre Angus Seleccionada está destinado a todos los criadores de Hacienda General Angus, tanto socios como no socios, interesados en contar con el asesoramiento de los técnicos de la Asociación Argentina de Angus para la selección de los vientres a ser identificados como Madre Angus Seleccionada. Desde su inicio en 2003, este programa reúne a más de 450.000 hembras Angus comerciales. Si usted está interesado, deberá remitir a la asociación la solicitud de inspección de madres AS, indicando la cantidad de hembras a controlar, localización de su establecimiento, datos de contacto y fecha conveniente para su revisión. La edad mínima establecida para la inspección de hembras a ser incorporadas al programa MAS es de 15 meses y no es necesario que las mismas estén tatuadas. La cantidad mínima de cabezas a ser incorporadas en cada establecimiento es de 50 cabezas. El área de registros autorizará la inspección mediante una orden de inspección con el detalle de los reproductores a controlar y es el técnico asignado quien coordina con el criador la fecha de realización de la misma. El profesional seleccionará los vientres que reúnan los atributos que los hagan merecedores de ser identificados como más. Dichos vientres serán marcados a fuego con la marca AS en el anca del lado derecho. El programa MAS le brinda la posibilidad de seleccionar vientres de su rodeo general, las cuales pueden tener distintos destinos. Conservarlos en su establecimiento para integrar rodeos de vientres MAS de alta eficiencia. Participar de los remates o concentraciones de vientres con el auspicio de la Asociación Argentina de Angus, comercializándolas con el correspondiente valor agregado. Las madres MAS con servicio de toros puros pedigrí producirán hembras susceptibles de ser inspeccionadas como vientres base. El inspector seleccionará los vientres que reúnan los atributos que los hagan merecedores de ser identificados como base. Dichos vientres serán marcados a fuego con la marca C en el anca del lado derecho. Al igual que en el registro puro controlado, las base deben estar tatuadas en la oreja izquierda. Las hembras identificadas como vientres base con servicios de toro puro pedigrí generan hembras susceptibles de incorporarse al registro puro controlado. Programa Puro Controlado. El programa Puro Controlado fue creado en el año 1961 con el propósito de asegurar el permanente mejoramiento de la productividad de nuestros rodeos comerciales. Anualmente se registran más de 75.000 reproductores. En este registro se identifican e inscriben, previa inspección, los reproductores machos y hembras que reúnen todas las características de tipo racial y calidad que establece el patrón de la raza, provenientes de vientres puro controlado con servicio natural o por inseminación artificial de toros Angus puros de pedigrí. Para iniciar las inscripciones en el registro de puro controlado Angus, los criadores pueden optar por una de las siguientes alternativas. Iniciando la inspección e inscripción de madre Angus seleccionada, para producir vientres base y posteriormente vientres puro controlados, provenientes siempre de servicios dados con toros de pedigrí. Adquiriendo vientres ya registrados como puro controlado o hembras de pedigrí dadas de baja del Herdbook argentino y presentadas a control. El primer paso es hacerse socio y comunicar su decisión de ingreso al programa. El trámite es sencillo. Puede descargar las planillas de la página web de la asociación. En ella nos indicará la ubicación de su establecimiento, el origen de la hacienda y la nómina de los toros puros pedigrí o los certificados de transferencia de semen. Una vez presentada, se le asignará un número de legajo particular o número de criador. Para solicitar la visita de un inspector, usted deberá completar y luego presentar en nuestras oficinas el formulario de solicitud de inspección, consignando el detalle de la cantidad de animales a ser presentados a inspección por categoría y por edad.
Los inspectores están autorizados a controlar hasta una cantidad máxima de procreos, equivalente al 80% del total de los vientres declarados en el año de nacimiento, en partes iguales para cada sexo. El control individual de los procreos se efectuará cuando los animales tengan entre 15 y 36 meses. Deberán estar identificados mediante el tatuaje del número del legajo particular, previamente asignado por la asociación, en la oreja izquierda. Tarea que usted deberá realizar antes del destete. Al realizar las inspecciones, usted deberá presentar al inspector los toros padres de pedigrí, si se trata de servicios naturales. Los certificados de inspección en el Herdbook argentino y las transferencias de semen deberán haber sido presentados previamente, junto con la declaración anual de existencias, y estar en poder de esta asociación. Las inspecciones estarán a cargo de profesionales pertenecientes a la Asociación Argentina de Angus, quienes evaluarán individualmente las crías de ambos sexos y aceptarán la incorporación de estos animales al registro de puros controlados, siempre y cuando se encuadren dentro de los patrones de la raza y reúnan características de ejemplares mejoradores de la raza. Una vez aprobados, serán marcados a fuego por el inspector, con la letra A en el anca del lado derecho. Es recomendable pelar el lugar donde se aplicará la marca, a los efectos de realizar un buen trabajo y evitar trastornos futuros. Una vez finalizado el control, el inspector completará la planilla de inspección por triplicado. Todos los reproductores machos que se incorporen como padres del plantel de puro controlado deberán indefectiblemente contar con el análisis de paternidad coincidente realizado por ADN. Ahora podremos mirar su rodeo con otros ojos. Usted producirá excelentes hembras de reposición para sus rodeos, los mejores terneros y la mejor hacienda para invernada. También podrá acceder a los canales de comercialización abiertos, mantenidos y liderados por la asociación. Esta marca le otorga pertenencia, identidad, genética de excelencia, mejor precio de venta. Este camino le permitirá pasar de esto a esto. Y así agregamos una mirada más comercial. Los animales puro controlado encuentran una valiosa alternativa de comercialización a través de los remates de cabañas auspiciados por la asociación y de las exposiciones organizadas, patrocinadas o auspiciadas por nuestra entidad, algunas de las cuales integran el Circuito Nacional de Exposiciones Angus. En cuanto a los costos de los programas, los derechos de inscripción para el programa puro controlado ascienden al equivalente de 2 kilogramos de novillo por cada hembra aceptada y 3 kilogramos de novillo en el caso de los toros. En el caso de las más, el costo es de 4 kilogramos de novillo para los socios y 8 kilogramos de novillo para los no socios o socios con menos de un año de antigüedad. Como referencia, utilizamos el índice novillo del mercado de Liniers. Ingrese a los programas de mejoramiento genético de la Asociación Argentina de Angus. Lo estamos esperando.